hacer slime? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ahora. Tal vez. ¿Nos vas a enseñar? Sí, a todos. Ana ha sido consejera en un campamento por 3 años. Déjame ver el tuyo. Lo debes colorear. Bien hecho. ¡Crucen la calle! Ana está a cargo. Vio a ambos lados. ¡Vamos, síganla! Ayudaré a Ana en el campamento este año y quiero enseñar a los chicos a hacer slime. Así que voy a practicarlo con mi familia. ¿Tenemos todos los ingredientes para el slime? Sí, ¿no requiere todo. Algo loco como gotas para el oído o algo así? No. Entonces, dinos qué receta perfeccionaste. Pegamento, solución de lentes de contacto. De lentes de contacto, brillantina, sabía que era algo así. Un poco de bicarbonato. ¿Brillantina? Eso no ya se sabía hace que era así. Algo así. ¿La brillantina es opcional? Sí. De acuerdo. Yo no quiero para mi slime. Bien, busca a las mayores. ¿Por qué les gusta tanto el slime? Fue una tendencia hace algunos años. ¿Pero ahora es tendencia para Emma? Ella, creo que el slime pasó de moda, aunque Emma le guste. Así le pasó a los spinners. Le pones pegamento. ¿Cuánto puedo? Dime, ¿cuánto quieres? Sí. Oh, no puede ser. Ella yo tengo. ¿Y tú me dices ruda? Solución de lentes de contacto y un poco de bicarbonato. De acuerdo. ¿Pero cuánto? No lo sé. Es como la abuela cuando cocina. Le pone un poco de esto y también sí, de aquello. Sí, un poco. Entonces una pizca de bicarbonato. Luego lo unes y verás cómo comienza a ponerse... ¿Aún está? Sí, aún está baboso. Parece saliva. Ahí está. Ya se hace. Cuando hago slime... Nunca me fijo en las medidas. Aún luce perfecto y... bueno, creo que ya todos aprendieron. Pero que no les caiga en la ropa. Y no manchen la mesa con los colorantes. La brillantina se quita. Oh, miren qué color. Oye, pasa esto. Esto es morado. ¡Qué lindo! El slime perfecto se debe sentir no tan pegajoso, pero que también se estire. O debes hacerlo tan duro que no se pueda estirar. ¿Cómo me está quedando? Aguado, este es muy pegajoso. ¿Cómo hiciste eso? Debe estar en un punto intermedio, entre húmedo y seco. ¿Qué haces cuando está así? Más bicarbonato. Mira el mío. Ana, el tuyo es... El tuyo es un desastre, Ana. Claro. Muy líquido. Alex, Elizabeth, mamá y yo... Sabemos hacer buenos slimes, pero los de Yona, Ana, ay, no es bueno. Y papá no son buenos. Papá hace pizza. ¿No necesito más solución de lentes de contacto? Ten esto. ¿Puedes ponerle más bicarbonato al mío? No voy a desistir de con esto. De contacto? Se volvió muy baboso. Luego le puso demasiada solución de lentes de yo contacto. Estuve usando demasiado bicarbonato. No sé qué hiciste. El tuyo se pega el en tu mano. El tuyo tiene que estirarse. ¡Mamá! El protector de mantel cuesta $25. El slime polariza mucho. Puede hacer que la gente se divierta mucho en familia. ¡No lo tienes que mezclar! Y puede causar que comience una pelea. Perdón. Vamos a limpiarlo. Está bien. Porque si no, habrá que lijar la mesa. Déjame limpiarlo. No, se salió. Sí, está saliendo, todo mamá. Se salió. Oh. Papá, literalmente. Y no sale de la ropa. Solo piensa. Yo no. Solo piensa. No, esto no se vuelve un desastre. Trent primero echó slime en el protector de manteles. Luego le echó colorante a la mesa y la manchó. Y terminó embarrándose la ropa con eso. Oh, eso es mentira. ¿Se me arruinó el pantalón? Sí. Sí. Parece que no debe caer en tu ropa porque la arruina. Mi slime creo que es el peor. Aguarda un momento. Alex, Alex. ¡Hija! Al primero que se rompa. ¡Oh! ¡Está fuera! ¡Au! ¡Tengan cuidado todos! Oye, no fue intencional. ¡Cielo azul! ¡No! ¡Se rompió! ¡Cuidado! Oh, ¡sigue unido! Oh. ¡Elizabeth! Yo traté de mecerla. Buen trabajo, Emma, por enseñarnos a hacer slime. Gracias. ¿Lo hiciste bien? Sí, lo hice bien.